Faltan 200.000 médicos en el país para atender crisis por COVID-19, reconoce Secretaría de Salud. De 60.000 microempresas registradas para recibir apoyo, solo 5.000 han completado el proceso. Contingencia pega también a taxistas, reportan baja de hasta el 70% de sus ventas. Toda la información esta noche en Mega Noticias.